¿Por qué? ¿Por qué a mí? Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy a quedarme como que si nada haya pasado. Si me ven, si me ven, solo por amor a ti, por amor a ti, hija. Al fin, voy a llegar a mi casa a ver a mi mujer, a mis hijos. 20 días sin verlos. ¡Qué buen mío! Hola, patrón, ¿cómo ¿Qué estás? Fue? Muchas gracias. ¿Cansado? Sí, cansado. 20 ya tranquilo nomás que yo lo voy a repasar unos días para que se quede descansando con su mujer y su familia. Muchas gracias por darme ese permiso. Ya, no ya te preocupes. Esperaba, necesito ver a mi familia. Sí, pétame la corbata, que me olvidé la corbata. Tú sabes que aquí es... Listo, gracias. ¿Y cómo ha estado? Bien, bien, el viaje todo bien. Ah, todo bien. Sí, de aquí para allá le toca a usted, suba nomás que el camino está bien. Entonces nos vemos, ¿no? Ya. Vaya, vaya, vaya que esté con su familia, mijo. Gracias, gracias. Tranquilo nomás. Nos vemos. Ya, hablamos. Aquí veo cosas bonitas. Esta es la oportunidad para comprarle el regalo a mi esposa y darle una sorpresa. A mi hija también. Hay carteritas, dulces. Voy a ver cuánto vale. Hola, buenos días. ¿Cuánto cuestan estas tortas? $2. ¿Y la torta de guineo? $3.25. Ya, muy bien, mire. Ah, también hay alfajores. Sí. Ya, mire, me da una cosita de cada una. Ya, póngame $5. ¿Mande? Unas lindas carteritas también tengo. ¿Carteritas? Sí. Ya, muéstreme una para ver. Es para mi niña, para llevarle... Ah, es que para la señora. Uy, perdón. Está muy bonita. Esta también me la empaca. ¿Cuánto cuesta? $32. Ya, no importa. Ahí me hace la cuenta. Empáqueme todo. Lindas cosas. Tengo que llevarle a mi esposa más sorpresas para sorprenderla. Wow, este chor está bonito. Para mi esposa. Buenos días. Niña, ¿cuánto cuesta este chor? Ya, mire, empáquemelo en una fundita de regalo, ¿sí? Sácalo de una vez del maniquí. Y un perfume, deme uno, por favor, uno de vainilla. ¿Sí tiene? Ya, me empaca el perfume y el chor en una fundita de regalo. Ahora sí, un taxi. ¡Taxi! Gracias. Wow, al fin en casa. Mi mujer se va a poner muy alegre con los regalos que le traigo. Y mi hija también. Después de 20 días de viajes. Gracias, señor. Estás inseguro. Voy a darle una gran sorpresa a mi esposa. Ella se va a poner muy feliz con estos regalos que le traigo. Y mi hija también. Aunque me esperaba en 30 días. Pero bueno, llego a los 20. Esto va a ser más sorprendente y más emocionante. Voy a abrir la puerta despacito.
para darle la gran sorpresa, la vamos a pasar bien chévere. Despacito, despacito. ¿Cuándo es que va a llegar tu esposo? Pero no lo puedo creer. William, mi hermano del alma. Tranquilo, mi amor, que a él todavía le faltan como 10 días o más. Tenemos para estar juntos muchos días. ¿Cómo los dos pudieron burlarse de mí? No lo puedo creer. Qué perfecto. Bueno, te me cuidas. Igual tú, mi amor. Nos mañana estaré por aquí. Ya, mi amor, te espero. Familia, ya llegué. Gaby. ¡Mi amor! ¿Pero qué haces aquí? ¿Por qué llegaste tan pronto? Tenías 30 días para llegar y apenas llevas 20. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa es que
las extrañaba y quise venir. Pasé por aquí y le dije al dueño del carro que se lo llevara estos últimos 10 días para poder pasar con ustedes. Ah, ya, sí. Mi amor. ¿Y qué tal la niña? ¿Cómo está? Está en su cuarto. ¡Ivanita! ¡Ivanita, venga, mi amor! Su papá llegó y trajo regalo. ¡Papito! Mi amor, ¿cómo estás, mija? Ay, qué lindo abrazarte. 20 días sin verte, mi amor. ¿Cómo has estado? Bien. Mira, les traje regalitos para usted y para su mamá. ¿Ah? Para mí también, mi amor. Para los dos. Mire, a ver, esta ropa es para que me la lave. Ya, mi amor. Los regalos aquí están. Estas dos son suyas y esta es para Ivanita. Ay, mi amor, por eso es que te amo tanto. Eres el mejor del mundo. Mi amor, te amo mucho, mija. Que marcharme. Ya no hago nada aquí. Mi hija ya creció. Erwin, ¿qué estás haciendo con ese bolso? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? Tengo que marcharme. ¿Cómo? ¿Nos vas a dejar? ¿A dónde te vas? ¿Y ese bolso? ¿Y por qué estás uniformado, papá? Tú me prometiste que no ibas a volver al transporte, papá. Eso es muy peligroso, papá. ¿Por qué? Así es, hija. Yo te prometí que no iba a volver a los transportes. Y no voy a volver. Y me puse el uniforme solo para recordar viejos tiempos. Y me voy. Y esta vez para siempre. ¿Pero por qué te vas? ¿Qué pasa? Yo sé que no hemos tenido una buena relación durante 9 años, pero eso no es motivo para que hoy decidas irte. Explícanos. Sí, papá, explícanos. ¿Por qué te vas? ¿Por qué tomas esa decisión así? ¿Recuerdan hace 9 años, cuando yo llegué con unos regalos aquí? Eres una mujer sin escrúpulo. Eres de lo peor. No, eso es mentira. No, cállate, mamá. ¿Cómo dices eso? Ahora entiendo por qué venía tanto el mejor amigo de mi papá. Yo pensaba que venía a visitarnos a nosotros y solo ha venido por ti. No, Ivanita, él solamente era un amigo, nada más. ¿Tú ya cállate? Entiendo. Déjate de cinismo. Bien que lo hacías. Y con él, mi mejor amigo. Mira, y si me quedé siempre aquí, fue porque quería que mi hija tuviera el calor de un padre, creciera y tuviera su mayoría de edad. Y ahora que ella tiene los 18 años, ahora sí me voy y no hay quien me detenga. Estás equivocada. Nada que mi amor. Debiste haberlo pensado antes. Así que me voy y nadie me detiene. Espera un ratito. Voy a ver una cosa. Espérate un ratito. No te demores. Erwin, por favor, recapacita. Mira, ten la bondad de hacer silencio. ¡No seas cínica! Yo me voy contigo, papá. ¡No! ¡No, sí! ¡Tú no me puedes dejar sola, hija! ¡Ese es tu castigo, mamá! ¡Es de lo peor! ¿Cómo hiciste eso? ¡Mira, déjala! ¡Ella tomó su decisión! ¡Mira! ¡Ella tomó su decisión! Mi papá se estaba trabajando, arriesgando su vida. ¿Y tú qué hacías? No vale la pena. Y ella es mayor de edad. Y si decide irse conmigo, pues se va conmigo. Erwin, no me hagas eso. Si quieres irte tú, ándate. No me hagas esto. No. ¿Y tú cómo me hiciste lo que me hiciste? Hija, por favor. Voy. Adiós y para siempre. Hija, por favor, no te vayas. Tú no me abandones. Hija, por favor. Hija, regresa. Tú no me dejes, hija. Yo te amo. Ay, ¿por qué lo hice? Acabo de perder a mi hija. Muchas veces la infidelidad no viene de una falta de amor, viene de una falta de respeto, como en este caso. Esta mujer no le importó el sacrificio que hacía su esposo por la familia. Hay que recalcar que muchas veces los hogares duran años, ya que muchos se quedan y soportan cosas solo por sus hijos,
por el simple hecho de darles una familia, ya que los únicos que sufrirán son ellos. Pero recuerden que todo tiene su límite, y por más que intenten ocultar algo, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Por eso, si no se sienten bien con sus parejas, hablen, pero no cometan el error de faltarles la confianza, porque no saben el daño que causan. Dios los bendiga.